Hola, me llamo Petra. Vivo en Suecia. En el verano, mis amigos y yo recogemos bayas. Estos son arándanos. Hay que recoger los arándanos cuando están maduros. Los azules están maduros, pero los rojos no lo están. Estos están muy agrios. A la mayoría de las personas no les agrada ese sabor. Preparamos deliciosas tartas y mermelada con los frutos maduros. El sabor agrio de algunas bayas se debe a su contenido de ácido. Las recogemos de todas maneras, pues se pueden hacer cosas divertidas con el ácido. Cuento con la ayuda de mi amiga súper fuerte. Esta es Linnea, la mujer más fuerte de Suecia. No le gustan las bayas agrias, pero le encantan las tortas. Es tiempo para nuestro primer experimento con ácido. ¿Cómo se puede enviar un mensaje secreto a un amigo? Con ácido. No usaremos arándanos, sino un limón agrio. Exprime su jugo y úsalo para dibujar o escribir una carta. Déjala secar. No se ve nada. Envía la carta a tu amigo. ¿Cómo puede él descifrar la carta? Toma un repollo morado. Retira las hojas y ponlas en agua caliente. El agua tomará un color púrpura. Ten cuidado, pues puedes mancharte. Rocía el agua púrpura sobre el papel. Ahora puedes ver el dibujo. Es un trozo de torta, pero debes mirar con cuidado para poder verlo. El jugo del repollo morado es de color púrpura, pero con ácido toma un tono rojo. Aquí tengo un vaso con agua. Si agrego un poco de jugo del repollo, el agua mantiene su color púrpura. Este es un vaso con jugo de limón. Es ácido, y su sabor también es ácido. Si agrego jugo del repollo morado, toma un color rojo. Si rocías el jugo púrpura del repollo sobre el dibujo, el jugo se vuelve rojo en los puntos que contiene ácido. Eso permite que el dibujo se pueda ver. ¿Pero qué es el ácido? En el siglo XIX vivía un científico en Suecia cuyo nombre era Svante Arrhenius. Él descubrió que los iones de hidrógeno producen acidez. Recibió el premio Nobel por el descubrimiento, un premio muy importante para el científico. Svante Arrhenius debe haber comido muchas bayas, pues funciona más o menos así. Imagina que estas bayas son iones de hidrógeno. Las pego en una manzana. Si pongo la manzana en agua junto con los iones de hidrógeno, el agua se pone ácida. Mientras mayor sea la cantidad de iones de hidrógeno en el agua, mayor será su acidez. No solo tienen un sabor agrio, sino también pueden ser bastante agresivos. Es el momento para algunos experimentos intensos. Segundo experimento. ¿Cómo se quita la cáscara de un huevo sin pelarlo? Pon un huevo en un vaso. Llena el vaso con vinagre natural y espera un momento. Un momento. Dura bastante tiempo. Durante 3 días se ve así. Fíjate, la cáscara se siente muy blanda. Llena el vaso con vinagre nuevamente y deja reposar durante 10 días. Entonces queda así. La cáscara se ha disuelto completamente. Una película delgada sostiene al huevo. La cáscara de huevo está hecha de calcio. Los iones de hidrógeno del ácido de vinagre descomponen el ácido hasta que desaparece. Ya no se puede comer el huevo. ¡Qué lástima! Los dientes de la boca también contienen mucho calcio, pero van recubiertos por una capa protectora. La gaseosa cola es casi tan agria como el vinagre, pero no te das cuenta por su gran contenido de azúcar.
Si bebes mucha cola, su azúcar destruye la capa protectora de los dientes. Entonces, el ácido puede hacer agujeros en ellos. Experimento número 3. Linnea es la mujer más fuerte de Suecia. Linnea, ¿puedes fabricar arena con esta piedra? ¿No puedes? Yo sé cómo hacerlo, pero es sumamente peligroso. Este ácido es 1000 veces más potente que el ácido de un limón. Por lo tanto, debemos protegernos. Si pongo este ácido en la piedra... con cuidado! Sale mucha espuma. ¡Wow! Ahora un poquito más. Esta piedra contiene mucho calcio, al igual que la cáscara de huevo. El ácido reacciona con el calcio y quedan pequeños granos de arena. Las iglesias se adornan a menudo con estatuas de piedra caliza, la cual contiene mucho ácido. La lluvia también contiene un poco de ácido. El ácido reacciona con el calcio, por lo cual las estatuas se arruinan lentamente. Experimento número 4. La piedra caliza produce bastante espuma cuando reacciona al ácido. ¿Qué ocurre cuando el aluminio reacciona con el ácido? Linnea tiene una botella grande, con un ácido muy fuerte. Adentro, ponemos pedazos de papel aluminio y ponemos la tapa. La tapa lleva un tubo, lo conectamos con un recipiente con agua. Agregamos un poco de jabón. Sí, el aluminio comienza a burbujear y chisporrotear. El gas que genera entra en el recipiente con agua. Aparecen burbujas. ¿Qué pasa si Linnea acerca una llama? ¡Wow! Se produce una explosión y un destello. El ácido junto con el aluminio generó un gas explosivo. Desde luego, no puedes hacer esto en casa. Quinto experimento. Se puede usar ácido para disolver el calcio y el papel aluminio. ¿Sirve el ácido para fabricar cosas? ¿Como queso sabroso? Vamos a cocinar. Calienta leche en una cacerola. Exprime un limón y agrega el jugo. Aquí viene. Resultan unos grumos blancos y un líquido aguado. Extraño, ¿verdad? Viértelo en un tamiz con un paño limpio. Hay que exprimir para sacar todo el líquido. Cuando se haya sacado todo el líquido y la leche se haya enfriado, se obtiene queso. Lo puedes cortar en cubitos. En la cocina india lo mezclan con espinaca y lo llaman paneer. Sabroso. La leche es agua con proteína de leche. La proteína de leche está disuelta en agua. El ácido actúa para evitar que la proteína se disuelva completamente. Las proteínas de la leche se amontonan en grumos. Encuentro un lugar donde crecen muchos frutos rojos. Entonces puedo llenar mi canasta rápidamente. Sería útil tener otra cesta. Puedo fabricarla con ácido y con papas. Se necesita almidón de papas, vinagre. Este tiene un gran contenido de ácido. Glicerina, que se puede comprar en la farmacia. Pon 3 cucharadas de almidón de papas en una cacerola con un poco de agua. Añade 2 cucharadas de vinagre y 2 cucharadas de glicerina. Calentar y revolver hasta que la mezcla esté transparente.
poner en un bowl y extender. Dejar secar durante 3 días. Si está lista, tendrás una especie de bolso de plástico o cubeta, pues es muy flexible. ¡Bonita! La cubeta o bolso funciona bien. Puedo recoger más bayas. Ahora ya tengo suficientes para el último experimento. Estas bayas agrias no son sabrosas. Podría descartarlas, pero sería una lástima. Tengo una idea divertida. Puedo hacer electricidad. Voy a encender estas lámparas. ¿Qué se necesita? Discos de cartón, papel cortado en formas de hojas, pedazos de alambre de hierro, alambre de cobre y un punzón. Haz 2 filas de pequeños agujeros en las hojas. Inserta el alambre de cobre y el alambre de hierro. Haz pequeños agujeros en los discos de cartón y únelos con 6 hojas. Ahora tienes una flor. Por la parte de atrás, une el alambre de hierro de una hoja con el alambre de cobre de otra. Dobla los últimos 2 alambres hacia el centro de la flor. Haz 2 agujeros y empujamos una lámpara LED. Enrolla el cable largo de la LED con el alambre de cobre y enrolla el otro cable con el alambre de hierro. Ya está lista la lámpara en forma de flor. Para encenderla, necesitamos ácido. Linnea, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes aplastar mis bayas? Sí, así está bien. También tengo algunos limones. Está muy ácido. Ahora sucede el milagro. Rocía el jugo ácido sobre las hojas de la flor. Hay que mojar bien. ¡Mira! ¡La luz brilla! ¡Genial! Decoremos el bosque. ¡Oh, qué hermoso! Se pueden hacer un montón de cosas interesantes con ácido.